Desde que Sánchez es presidente, España ha retrocedido en prácticamente todos los parámetros. En materia económica, los españoles han perdido poder adquisitivo, un 9% en los últimos 5 años. Somos el cuarto país por la cola en renta per cápita de la zona euro, según Eurostat. Gran parte de culpa la tiene la carga impositiva, que supone ya el 39,5% del salario entre IRPF y Seguridad Social. El gobierno ha incrementado además la presión fiscal en un 21%. El desempleo es alto a pesar del maquillaje gubernamental. La cifra real es superior a 3,3 millones de parados. Duplicamos la tasa de paro de la OCDE y lideramos la tasa de la Unión Europea. El gobierno autodenominado de la gente se ha especializado en crear pobreza. Somos el tercer país con mayor número de pobres al haber perdido 4 posiciones en el ranking según Eurostat. El ingreso mínimo vital y el salario mínimo interprofesional no han funcionado. El Ejecutivo se ha centrado en crear empleo público, lo que supone un incremento sustancial del gasto. El INE revela que hay 31 millones de personas cuyos ingresos proceden de la Administración, mientras que solo 16,9 millones están en el sector privado. No es de extrañar que el gasto improductivo supere los 60.000 millones de euros anuales. Así, la deuda pública está en el 110%. 32.000 euros debe cada español. Mientras tanto, la demografía decae. Apenas nacen niños con un índice de fertilidad de 1,19 hijos por mujer. Mueren más personas que las que nacen, ya que la mortalidad presentó en 2022 su peor dato histórico, sin tener en cuenta el año de la pandemia. El gobierno apuesta por resolver el invierno demográfico por medio de la inmigración masiva. 250.000 entradas desde el año 2018 y récord de nacionalizaciones el año pasado con 181.000. Este fomento de la inmigración tiene consecuencias como el aumento de la criminalidad en general. El mayor aumento tiene lugar en los delitos contra la libertad sexual con un 21% a pesar de las políticas feministas radicales del Ejecutivo. España es peor país para ser mujer desde el año 2018 y hemos caído 22 puestos en el ranking de la ONU y la Universidad de Georgetown. Por su parte, el sistema educativo no funciona. Estamos por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Solo 38 de nuestras universidades están entre las 1.000 mejores del mundo según el ranking de Shanghái. Finalmente, el Ejecutivo se ha encargado de debilitar el sistema democrático con la colonización de las instituciones y con la injerencia en la justicia. El ranking de Freedom House nos situaba en 2018 en el puesto 20 y ahora en el 40. España, con Sánchez, va peor.